More fighters, more battles, more fun. Super Smash Bros. Ultimate, only on Nintendo Switch. Rated M for mature. Emocionados y contentísimos de estar con ustedes en este programa en el que hoy estamos, bueno, la señorita Bulma en su servidor Chicken, pero hoy tenemos a una superstar con nosotros. Chicken, vamos a ver, por favor. Vamos a ver. Tenemos el honor de tener a nuestro queridísimo Sir Draven. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias por invitarme. Bueno, en realidad es que no me invitaron, yo me colé. ¡Ah! ¡Ah! Siento, ya siento, bueno. Siempre eres invitado, pero... y más porque mira, hacemos el Team Dark aquí. Exactamente. Siempre nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? ¿Cómo estás? Ya nada más me faltó su falda de flores. Y es que igual nos íbamos a ver también. A ver, pero ve, ¿por qué nosotros la falda y no me ponía la falda de estrella, no? Sí, porque mira, los dos traemos falda. Exactamente, mira, ¿por qué nosotros la falda? Tú también traes tu gafete de... No, no es un gafete, es un gafete que nos hicieron los artesanos de Puebla, que está muy bonita, gracias a artesanos de Puebla que lo mandaron. No, está padre. Pero bueno, chicos, un saludo a todos los que ya nos están viendo, los que se quedaron de la transmisión pasada. Les había presentado acá una introducción buenísima de Smash Brothers, pero el día de hoy primero vamos a jugar. Afortunadamente lo pudimos aplazar. Lo aplazamos. Aplazamos una hora, moví mis influencias aquí en Mixer Latinoamérica para que no pasara de una vez, que pasara hasta dentro de una hora, es mucho mejor. Y bueno, pues
hay que recordar que estamos en el Indie Boom. Y entonces, ¿aquí qué pasa? ¿Aquí qué pasa? Aquí, les recordamos, es un programa totalmente dedicado a todos los videojuegos indies, donde pues sabemos que son de desarrolladores independientes, que no son compañías grandes como Microsoft, como todas estas compañías que al final tienen muchísimo apoyo. Entonces, estos videojuegos son muy importantes, por eso les dedicamos todo un programa solito para ellos. Y la verdad es que hay muchos videojuegos indies que son muy buenos, como lo estuvimos platicando hace ratito de Celeste, tan solo que se coló ahí a la categoría más importante de los Game Awards. Entonces, al final todos estos videojuegos es padrísimo darles una oportunidad y ver qué tan buenos son. ¿Y hoy sí, Raven? No, bueno, digo esta oportunidad de demostrar que yo creo que sin temor a equivocarme, por cada juego fuerte del tamaño, ya saben, Tomb Raider, Red Dead Redemption, yo creo que por cada uno de esos juegos que salen, yo creo que se salen unos 30 indies que la gente desafortuna, o sea, 30 indies que vale la pena, sí. Porque seguramente salen mucho más, que yo creo que aquí hay que darles la oportunidad. Yo creo que Ashen es la prueba fehaciente de eso. Vamos a ver la cápsula y regresando platicamos más de este juego, ¿les parece bien? Claro que sí, no se vayan, Mix en Latinoamérica, nosotros regresamos con Indie World. Y ya estamos de regreso en esto que es de Indie Room. Y pues bueno, la gente que ya nos esté viendo, váyanos comentando, como que veo muy, muy pasivo. Apagadón el chat. Apagadón el chat. Penguin, Carlos. Los ven apasivos. Eso significa que está como entre pasivos, pasguatos y apagados, muchachos. Así que les vamos a pedir que por favor se les pasguaticen y nos escriban. ¿Dónde están todos? Pónganos sus comentarios, pónganos si ya jugaron Ashen, si no. ¿Qué les pareció este videojuego que es indie? Y pues bueno, vamos a empezar a jugar. Sí, que es un juego, hay que decir, ¿no? Que salió para Xbox One, para Windows, y que obviamente tiene una característica suprema que está cool, que es un juego que salió exclusivamente y primero que nada día uno para Game Pass, ¿no? Así es, de hecho salió la semana pasada. Fíjate que en algún momento ya habían anunciado unos videillos. La gente lo esperaba, de hecho ustedes tuvieron la oportunidad, bueno, no nada más ustedes, toda la gente que también estuvo en Xbox Fan Fest, de darle una probadita porque estaba en la área de indies. Y ayer, bueno, más bien no ayer, la semana pasada, así de buenas a primeras, amaneció Ashen junto con otro jueguillo por ahí que ya también tendremos la oportunidad, de terror, que se llama Shinnatum, no sé qué. Y está bueno, pero enfocándonos en este juego, es un título que en el momento en que lo anunciaron hizo mucho ruido por muchas razones. Primera, yo creo que el look caricaturizado, así como minimalista, sin tanto detalle en los personajes como en el universo, finalmente es algo que se ha puesto como de moda. O sea, finalmente enfocar los recursos para desarrollar un juego en otras cosas, que es como el sistema de juego, y no tanto en que se vea vistoso, es algo que personalmente me gusta demasiado. Y bueno, algo que también está increíble es que en el momento que lo anunciaron, automáticamente la gente lo asoció con un juego que se volvió prácticamente de culto, que es Dark Souls. Claro, sí, que ya sabemos que ya tiene más tiempo. Tiene mucho tiempo, la verdad es que es un juego que ha filtrado al gremio videojueguil por lo complicado de este. Les mencionaba tras bambalinas que si hay algo que caracteriza a Dark Souls y que también caracteriza a Ashen, es justamente esta barra de estamina que permite, o más bien impide, que el jugador esté soltando golpes a diestra y siniestra. Okay. El protagonista se cansa, miren, corre y la barra de estamina es la amarilla, va disminuyendo. Si suelta golpes, también el personaje se cansa. Entonces, tienen que hacer equilibrar tanto la barra de estamina y darse cuenta de la barra de salud,
para que finalmente la experiencia sea agradable. Oye, tenemos, es que pensamos que no estaba escribiendo porque estaba trabado nuestro chat, pero sí nos están escribiendo, si sí, quieres, podemos ir. Claro, claro que de las sí, cosas mira, que Liz Pazar pone, ya me compré el Game Pass para jugar en Forza y me di cuenta que no tengo memoria. Oh. Ay, no, bueno. Es un caballero porque los caballeros no tienen memoria. Y Carlos, que ahora, bueno, pues es el tipo de arte es el que más me gusta. Qué bueno, qué bueno. A mí me gusta que apoyen este tipo de juegos. Kimisushi está, mira, vino Kimisushi hoy. No, órale, Kimisushi. Es que Kimisushi siempre está cuando está Drake. Dice, la neta sí vale la pena descargar Ashen. Es un juego muy padre. Y Carlos pone, te ve muy bien. Super mi pony. Pony. No hay mi tarjeta. No, de nuevo. Pingui Pony también. Está muy padre el arte. Y mi sushi pone, que es gratis en el Game Pass. ¿Qué más? Es que, fíjense, creo que no lo aclaré, pero sí, efectivamente, si ustedes cuentan con la membresía de Xbox Game Pass, este juego está completamente gratis. No, pero sí lo aclaraste. Sí, sí, sí lo aclaré. Sí, no. Y bien vale la pena decirlo otra vez. O sea, la realidad es que está ahí, con Game Pass ustedes lo pueden jugar. Y está jugando, dice Carlos Guevara, ya en este juego no le va a funcionar apretar X, ¿no? Por no, eso ya aquí no funciona, al contrario, que apretar el botón de golpes así a diestra y siniestra, te perjudica, porque les mencionaba, hay una barra de estamina que justamente hace que el sistema de combate sea un poquito pausado. Hay mucha gente a la que no le gusta tanto eso, pero personalmente es algo que me maravilla. Pues es un reto diferente, ¿no? Exactamente. Oye, si prueben. Dice aquí Luis Oli, y es interesante, dice, lo que no me gusta del Ashen son los logros de 17 puntos. Ah, bueno, pero ese ya puede ser un poquito exquisito, sí, efectivamente. Puede ser contraproducente si es que ustedes son obsesivos compulsivos del Gamerscore, porque si ustedes, por ejemplo, su Gamerscore es de 5000 puntos, se les va a dejar en 5017. ¿Neta? ¿No? Sí. ¿Por qué? Entonces, pues porque los logros, conforme los vas desbloqueando, se van sumando a tu Gamerscore. Y No, bueno, lo que pasa es que si tú sumas 17, otros 17, otros 17, así va a dar un total de 1000. El juego o los desarrolladores, yo creo que en algún momento dijeron, la gente le va a sacar los 1000, ¿no? Pero si lo dejas descompleto es muy probable. Sí, queda todo raro ahí. Por ejemplo, aquí la puntuación que tengo del puro Ashen está en 615. Pero en algún momento sí, ay, miren, logros de 17. Sí. Pues está complicado. Yo creo que tiene ahí el número es cabalístico para los desarrolladores. Pero bueno, finalmente ese es buscarle como 5 pies al gato. No tiene nada que ver mucho los logros, sino más bien lo que aporta el juego, y el juego aporta muchísimo. No, claro que sí. Y oye, aquí a mí ya me está sonando que te están empezando a burlear con Kimisushi, ¿eh? Ah, sí. O sea, por aquí ponen que es sospechoso que siempre esté cuando ay, que están... es que aquí son rebuleadores. A todo el mundo, nada más ves que llevas bien con alguien y ya no, ya te quieren emparentar. Como aquí a la niña con mi amigo Rocco, por ejemplo, el otro día que los andaban queriendo emparentar o con los cubanos, ¿no? Y están emparentando de manera correcta, incorrecta, más bien. Incorrecta. Incorrectísima, de París. A ver, y ponme con el dale mi tarjeta de Game Pass. ¡Qué bueno! Pues ponte a jugar a Ashen para que nos digas qué te parece. Y el más que pone, ¿está jugando Draven? Claro que está jugando Draven porque él es... Lo trajimos exclusivamente para que le partiera el queso a todos en Ashen. No por nada, en este fin de semana le he dedicado prácticamente 20 horas, sino es que un poquito más a este juego. Sí, o sea, lo que ustedes están viendo es un game set avanzado. O sea, prácticamente vean el tamaño de la barra de salud y vean el tamaño de la barra de vigor aquí en el divorcio. Ah, eso también va creciendo. Cuando ustedes comienzan, tiene la tercera parte de esas barras que ustedes están viendo, ¿no? Entonces, el número, por ejemplo, hay game cuando la similitud que yo estoy haciendo con Dark Souls no es en balde. Para aquellas personas que han jugado Dark Souls, recordarán que cuando matan a un enemigo absorben el alma, que son como estas orbes que van recolectando. Cuando ustedes los matan, las almas se quedan donde estuvo su cadáver. En donde ustedes reaparecen, tienen que regresar al punto donde los mataron para recuperar esas almas, de lo contrario las pierden. Pasa exactamente lo mismo con Ashen. Ustedes cuando matan a un enemigo obtienen algo que se llama escoria, que es justamente la cantidad de puntos que están arriba, abajo de la barra de vigor, ahí hay una puntuación. Esa es la cantidad de escoria que yo llevo. Si me mataran en este punto, reaparecería de aquel lado, y si no vengo y la recupero,
se va a la fregada a esa escoria. Ya, ya entendí por qué no nos quiero prestar el computador. Porque le vamos a perder la escoria de fin de semana que ni se bañó ni comió. Vi lo que pasó. Ni salió de su casa por estar jugando ahí. Vi lo que pasó con cierto caballo. Dije, no, no quiero que pase lo mismo con mi equipo. Entonces, pero finalmente es un game set ya avanzadón. La escoria finalmente es como el papel moneda del juego. ¿Cómo se llamaba ese nombre del juego este que tuvimos el otro día en el que Sinner creo que se llamaba, ¿no? Que era donde estaban las piedras y tú entrabas, que pasaba un poco lo mismo, ¿no? Que ibas adquiriendo este poder de los monstruos a los que ibas eliminando o derrotando y te ibas cargando con esa fuerza. Y entonces eso te ayudaba a que enfrentando al siguiente pudieras tenerlo. Bueno, es un poco lo que pasa pues con Mega Man también, ¿no? Que cuando le ganas a un enemigo, te adquieres sus poderes y entonces puedes jugar y eliminar a los demás así. O sea, hay varios juegos que toman esta característica, pero aquí lo que vemos es que Street Fighter lo está haciendo ver fácil porque tiene 48 horas jugando esto, pero la realidad es que sí, o sea, sí te están sableando por todos lados. O sea, pero no, ¿solo le han dado una vez? No, espérame, no, es que estoy esquivando, porque a veces la clave de estos juegos no nada más es ver un enemigo y atacarlo. Es saber en qué momento esquivar, saber en qué momento enfrentar una batalla. Oye, ¿cómo renovaste toda tu sangre? Me tomé una pocioncilla que podía. Tiene una historia, la verdad es que tiene una historia increíble. Asher, dentro de la mitología del juego, es un ave que creó el universo. Entonces, en algún momento esa ave se postró, ahí me voy a poner súper épico, sobre el árbol de la vida, y cuando murió esa ave, cayó sobre la tierra y dispersó sus plumas. Y una de las plumas creó a los humanos. Entonces, otras plumas crearon a otras criaturas y así. Entonces, tu tarea es encontrar el equilibrio porque entre una de esas plumas creó una especie que está tratando de romper el equilibrio del mundo y matar a los humanos y bla, bla, bla. Entonces, tu tarea es justamente recolectar las plumas y revivir a la... Y por eso tienes como este outfit con las alas, ¿no? Pues en realidad no tanto, sino que justamente conforme tú vas avanzando, vas desbloqueando arsenal, vas desbloqueando equipo, vas encontrándolo. De hecho, miren, en algún momento... O sea, cuando empiezas estás casi encueradillo. Prácticamente en chones. Entonces, ustedes, conforme van avanzando, todas las cosas con las que pueden interactuar están como marcadas con estos símbolos. ¿Y ese muchacho ahí que te acompaña, ese pelirrojo? Mi hermano. ¡Hermano perdido! Qué bueno que preguntan, porque igual que como pasa con Dark Souls, sobre todo con el último, tiene una modalidad de cooperativo en línea. Es decir, cuando ustedes comienzan el mismo juego les preguntan, ¿quieren jugar en línea o quieren jugar offline? Si ustedes eligen offline, un compañero, que por cierto desaparece a placer, un compañero los va a estar ayudando durante toda su aventura. Si juegan en línea, ese compañero lo controla un jugador cualquiera. Si yo entrara a buscar una partida, me podría meter yo a la partida de alguien más y lo ayudaría, si es que quisiera ayudarlo. Si no, me iría a hacer lo que se me da la gana y lo dejaría solo a su suerte. No, y aparte, mientras más vas avanzando en la historia, cada vez se vuelve más interesante. Eso también está muy padre. Interesado y complicadísimo. No, claro, obviamente. Porque los enemigos también se ponen un poco rudos. Mire, por ejemplo, correr así como loco disminuye la barra de vigor, entonces sí hay que tener un poquito de cuidado. Pueden hablarle a su compañero, esta es la señal de ven, echarme la mano, no te hagas menso. Oye, y mientras estamos tocando estos temas, la gente en el chat está pues muy entusiasmada porque sí creen en ti, que creen que eres una gran gamer, que lo has hecho muy bien. Gracias. Porque si no, les voy a pasar el caballo, ¿verdad? Entonces, ahí dice Penguin. Mira, no voy a pasar lo que al caballo digo, que creo en ella, creo en Jess. Chica, ni ves escuchando a Traven, nos pusieron un clip ahí. ¿Solo por eso? O sea, ¿por? No, pues sí. Soy buena gamer, sí, nomás maté unos cuantos caballos. Ahí va, unos cuantos caballos. Caballos, y manda edición especial. Ya puso, no, siempre con Jess. Caballo del patrón y todo. Caballo del patrón. Oye, y aquí lo importante es, Traven, como decías, de que hay que esquivar, es que también, por ejemplo, en algunos de los niveles hay algunos jefes que son tan complicados y son tan difíciles que a veces el mismo juego te ayuda y te dice como, a ver, compadre, todavía no estás tan listo, no lo quieras matar, corre, busca cosas y todo esto para que puedas ganarle, ¿no? Exactamente, sí, o sea,
A esto lo conocemos como paredes invisibles, es decir, el mismo juego como que te va poniendo trabas para que no vayas más allá de donde te permite o donde tus cualidades o tus habilidades te lo permiten. De lo contrario, te romperían el hocico, o más bien, el mismo juego te lo rompe sin piedad. Sí, no, y tienes que irte, o sea, igual y regresarte, ¿no? Sí, claro, entonces da una impresión engañosa de ser un mundo abierto, es decir, que prácticamente puedes explorar a cada rincón, pero obviamente hay rincones a los cuales si tú valientemente o inocentemente te adentras, el enemigo más simple, como pasa con Dark Souls, ¿a cuántos de los que jugamos Dark Souls no los mató un triste esqueleto pedorro? De esos que aparecen en cada esquina, un triste esqueleto te mata. Ahora imagínense un enemigo que cubre prácticamente toda la pantalla, pues con más razón nada más vas a jugar y los va a matar. Pasa exactamente lo mismo con Ashen. Claro que sí, y otra de las cosas más padres también de Ashen es, o sea, las habilidades que tiene de teletransportación sombría, uh-huh. Que obviamente vas adquiriendo ya que vas como jugando más, ¿no? Exactamente. Y aparte, también vas como explorando cosas que jamás te imaginas, ¿no? Entonces eso también está muy padre, tiene un valor agregado muy fuerte este videojuego. ¿Y a ti ya te tocó? Sí, mira, por ejemplo, conforme ustedes comienzan o van progresando en el mismo, de repente hay ciertas cosas que dices, ¿y eso cómo voy a interactuar con él? Por un claro ejemplo de esto son esas estatuas que están, por ejemplo, ahí enfrente. Ustedes la ven en el ángulo superior izquierdo, hay una estatua que tiene un punto rojo en el vientre. Ahorita les voy a mostrar, nada más déjenme terminar a esta hermana. Bueno, sospecho que es hermana porque... Sí, con los gritillos, ¿no? Con los gritillos. Mira, ya se me acabó mi vigor, entonces tengo que ser cuidadoso al momento de... Alejarme un poco, ¿no? Para... Sí, ahí está, adiós, mamirrina o papirrina. Ahí estás. Mira, afortunadamente le dejo algo. Ya estas alturas del partido prácticamente lo que me dejan ya es basura. Pero también los puedes bolsear como en Red Dead Redemption. Exactamente. Miren, esas son las estatuas que les digo. Esas estatuas están a lo largo y ancho de todo el universo de Ashen. Pero al principio no pueden interactuar con ellas. Entonces llega un momento en que ustedes obtienen justamente lo que dices, Jess, que es esta teletransportación sombría, que es cuando ustedes avientan algo, algo de una lanza, un cuchillo o algo, y le pegan a la estatua, obviamente le pegan y no la avientan, como yo. ¡Órale! Hasta eso así, chiquitita, como Eric Rubin, ¡wow! Exactamente. De lo contrario, yo no hubiera podido llegar aquí ni de chiste hubiera podido llegar. Y obviamente, normalmente esos lugares hay cosas interesantes. Por ejemplo, aquí obtuve un poco de escoria en bolsita y obtuve una raíz que sirve para mejorar los objetos más valiosos del juego. Entonces, por ejemplo, las alas tienen un sentido de este personaje, me ayudan a recolectar más escoria. Mi arma ya brilla porque ya la mejoré al máximo. La armadura también tiene una particularidad de que te ayuda a resistir más los daños, pero obviamente sí tienen que invertirle mucho tiempo. No es un juego amigable, no es un juego para la mayoría de los jugadores. Jugadores promedio, por así decirlo, que les gustan juegos como de disparos y más de aventura como Spyro, cosas así. Este juego no es para ellos porque sí requiere muchísima... ¿Para quién determinarías que es este juego, si primero? O sea, si te dicen, a ver, ¿qué tipo de jugador de verdad le podría entrar a este juego y pasársela muy bien? Nuestro productor es de esos juegos, es de esos jugadores que les gustan y disfrutan la frustración. Ese es un RPG aventura, por así decirlo. Pero, por ejemplo, de los que tenemos en el chat, Dark Nemesis también le encantan estos juegos. Imagínate, y es que es como un Zelda, pero a la quinta es potencia. Es justo lo que te iba a decir, es como un Zelda. Sí, 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 a la quinta potencia, obviamente. ¿Por qué sí, a la quinta potencia? Pues por el nivel de dificultad. El Zelda, hasta vale, donde yo sé, si hasta no donde ellos no es tan frustrante. Sí. No llega un momento en que botas el control y dices, a la fregada, ya no quiero volver a jugar esto, no. Y este tipo de juegos como Dark Souls o Ashen, sí lo consigues. ¿Te enamoras o lo odias, básicamente? Estamos viendo que dice Luis Solid aquí, Jess puede con todos los juegos. Ay, gracias. Y luego nos dice Pink, ¿quién viera a Jess y Chicken como niños que les interesa la clase de Superman? Muy atento. No, pues super claro. Atentísimo. Estamos aquí atentos a escuchar. Sí, porque obviamente pues es muy interesante, ¿no? Compartir lo que Silver aquí nos puede compartir,
Porque, obviamente, como él lo dice, estamos hablando de un juego que no es para todos, que no es tan fácil, que no es tan accesible. Pero bueno, también estos juegos son muy populares entre la comunidad. Y también estos juegos les gustan mucho a personas. Hay quien a lo mejor no le va a entrar porque va a decir es demasiado difícil, es demasiado enredado, es demasiado complicado. Y quieren una experiencia no tanto de reto, sino de diversión. Pero para los que buscan estas experiencias verdaderamente de reto, de pasarse, como dijo Sir Draven, o sea, que ya llegó aquí en la mañana todo desnutrido, de que el fin de semana ni comió, sí, de bueno. Todo. ¡No se bañó! ¡No se bañó! No, ni nada. Genuinamente, así dato trivia, el sábado no me bañé. ¿Y no te duele la cabeza? O sea, ¿qué tiempo jugando así? No. Fíjate que, sabes perfectamente que un juego te atrapó, que cuando lo agarras, te das cuenta, ay, no me he bañado, no ni desayunado, porque estás todo el tiempo, mi productor me está dando la razón, estás sintiendo, porque te das cuenta perfectamente. Y de hecho dicen que también inoportuno es totalmente de tu tipo, sí. Este juego le encantaría. Ay, no, por favor. Sí. No espero, no soy inoportuno. No es nada, Armando las parejitas en Mixer, muchachos. Es talentoso. Podría ser unos cosplay de que bueno, de muerte, ¿eh? Oye, pues bueno, justamente como decíamos este videojuego, porque, o sea, a mucho tipo de personas les puede llegar a encantar. Y es justo lo que los desarrolladores, digamos, no prometen, pero esperan que en unos años igual y podamos tener este videojuego en otras plataformas. Exactamente, los mismos desarrolladores han dicho en sus redes sociales que hasta ahorita, digo, nada más está en Xbox y está en los juegos de Microsoft, pero es muy probable que a corto plazo ya aparezca en otras plataformas. No mencionan cuáles, pero yo siento que tiene el potencial para que aparezca prácticamente en todas las demás. Y no estaría tan descabellado decir que podría incluso aparecer siendo que Nintendo no es como de... Recién a Switch acaba de llegar Dark Souls, si no me equivoco. ¿Ya salió o va a salir? Ya salió remasterizado. Entonces, siendo que Dark Souls es un juego demandante, no me extrañaría nadita que Ashen también llegara para eso. Oye, y ahora mira, estás trepado aquí como... Estos puntos son warp points o puntos de viaje. Si ustedes se acercan, aparece un mapa donde están todos los que activaron anteriormente. Vean, el mapa ya está desbloqueado al 100%. Están todos los puntos de warp, esos warp points ya también activados, entonces yo puedo... Oye, pero además Simplemente está muy épico, ¿no? Los nombres así de la cresta del oyente, las colinas... Tiene como esa ondita, del Señor de los Anillos. Sí. Uy, adoro el Señor de los Anillos, de mis películas favoritas. Me encanta. Y digamos que del 80% que ustedes ven en el escenario... lo pueden explorar, o sea, si de repente ustedes ven a lo lejos una montaña, es muy probable que puedan llegar a ella, nada más que la cosa es ingéniensela para llegar, porque normalmente no es tan fácil. Miren, por ejemplo, hace rato, bueno, no, ayer dije, ¿cómo llego con ese güey que está arriba? Porque es una criatura esa que está hasta allá arriba, si no la han visto. Ajá. Digo, no tiene tanta facha. No, entonces, sí, pero se mueve ahí, claro. Explorar y estar volando y estar escalando y aún así enfrentarte contra enemigos que están ahí esperándote, tiene su graciosilla y obviamente pues tienen que estar bien preparados para... Yo tengo, por ejemplo, acrofobia. Me superpurgan las cosas con alturas. Y hasta, estoy seguro que ahorita voy a empezar a tartamudear mucho porque esto es lo que me provocan por los... ¿Hasta el videojuego? Sí, en videojuegos, sí, o sea, me pongo hiper nervioso. Entonces, digamos ahí el Kilauea que se... No, olvídalo, no me subo. ¿Han visto esos videos donde se sube alguien y empieza a gritarse? Sí, y se desmaya. Se empieza a desmayar. Mi Rosage es algo que amo y odio al mismo tiempo, no es algo que yo disfrute al 100%. Imagínense, al principio cuando jugué por primera vez un Assassin's Creed, ven que tienes saltos de fe, que te subes a las atalayas y de ahí ves todo y te avientas, aún sabiendo que voy a caer en un canto. No, y aún sabiendo que no eres tú el que está cayendo, ¿verdad? O sea, me pone, no, y ni Rosation VR, no, sáquense a bañar, no, ni pagándome. Tú, porfa, ay, porque por no favor. Te has bañado. No te has bañado, no, nada más el sábado. A bañar. Ya me acicalé el domingo hasta con el cabellito y todo, ya me... Como los gatos. Oye, fue el fin de semana de... De cortar de pelos. Sí. Luego se cortó el pelo, sí. ¿Me lo corté? Yo también, chica, no se lo ha cortado. ¿También un poquito de acá? No parece. Pues no parece porque en dos eras. A ver, modelanos tu peinado. No, pues bueno, es que no. A ver, oye. Oigan, a ver, y justamente Penguin nos dice, o sea que los saltos de fe de Assassin's Creed, o sea...
te causan inquietud. Me pone muy ansioso. Muy ansioso, muy, muy, muy ansioso. Quisiera que saludáramos, Reverend, y es a una persona que nos está en este momento, pues, saludando y posteando, que es TLC Chadalú, que viene rato que no lo veíamos por acá, así que, gracias. Por eso tiene rato, ¿no? TLC, muchas gracias por estar por aquí. Ponos de dónde eres, cuéntanos. Eres de mi team o de Team Chicken, o sea, hombre, mujer. Todo de ti, queremos conocerte. Queremos conocerlos a todos ustedes los que nos están viendo. Y en este momento, simplemente ya llegó a la criatura esta, pero es bastante malona, ¿eh? O sea, te avienta ahí. Sí, sí, sí. ¿Y cómo, y por ejemplo, cuando estás ahí, cómo Malastra. Vas entendiendo, simplemente, cómo es el proceso para eliminarla? Ah, no, eso es algo que tú deduces. El juego no te dice en ningún momento, mira, pégale aquí, pégale allá. Ay, es esa particularidad que tienen estos juegos, que no hay mucha información en pantalla, que no hay como tips, que no hay nada. ¿A esta criatura ya le ganaste ayer o no? No. O sea, ¿aún te estás haciendo ese proceso de entender cómo hay que ganarle? Mira, cuando me la topé, dije, ah, igual y la derroto. Afortunadamente me vine hasta acá, aquí estoy justamente abajillo de él. Entonces dije, seguramente aquí me lo voy a partir y lo voy a sacar las entrañas. Pero me encontré este rango, ya interactué con él y fue justamente el que me dio las alas que traigo, que me da la particularidad de que cada que mato un enemigo me recupera un poco de salud. Entonces hablé con él y dije, bueno, ya, pero ya deduje que no puedes matar a esta cosa, nada más está aquí como de adorno, pero justamente está en el lugar para que no te topes a este brother con el cabello. Eso sé que ahí ya estás sintiendo feito. Sí, no, aquí ya se me están. Porque no te vayas a ladear. Se me están doblando las. Así como de ultrapilito y ando pandeado. Dándale. Así ando en este momento nada más. Nada más porque sé que hay escaleras y que no es posible que te caigas de ellas. Pero si hago un paso en falso, sí me rompo los. Oye, una pregunta muy importante que nos está haciendo Luis Solid. Señorita Bulma, por favor, ¿nos haría el honor? ¿Cuándo va a ser la posada de Mixer Latinoamérica? Y todos lo tenemos a ganar, buena pregunta. Y entonces, así todos los que hacen aquí, ¿cómo puede ser? Sí, los que hacen posada. ¡Ay! ¡Viejo payaso! No, está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Qué dijo? Palabras del productor. Todos los días son posada en su corazón. ¡Ah! O sea que no. O sea que no va a haber posada. Hay que hacer una posada y así festejamos los cumpleaños, ¿no? Sí, los cumpleaños, hay dos cumplen días consecutivos. Yo el viernes y tú el sábado. De años diferentes, pero días consecutivos, ¿no? No, hombre, somos de la misma edad. ¿Sí? 25 años. ¿Tú de qué año eres? 92 y 92. ¿Tú de qué año eres el prevén? 89. Igual que mi hermano. No mientan, ¿cómo son falsos? Ahora resulta que yo soy bueno. A ver, sí. Y luego dices sí. Por acá. Miren, ya todo el mundo está pidiendo, a ver. Sí, yo pongo la piñata, yo pongo el coche. No, el coche lo va a poner aquí la madame. Ay, ya va no, a ser yo coche. No quiero poner el coche. ¿Por qué no quieres poner el coche? ¿No has hecho coche alguna vez? No, lo encargué. Híjole, qué oso. Bueno. A ver, ahorita si Preven está ya regresando, ¿qué es lo que, cuéntale a la gente qué es lo que estás haciendo en ese momento un ahí? Claro ejemplo, cuando un jugador toma el control de su compañero, se señala con esas bolitas en la cabeza. Entonces ahorita yo ya estoy jugando con un desconocido, exactamente. Con un desconocido que se unió a mi partida. Entonces ahorita yo lo estoy siguiendo, puedes hacer indicaciones, puedes pedir la ayuda. En algunos puntos hay unos saltos en los cuales requieres tener a alguien cerca, sobre todo un compañero, para que te ayuden. ¿Vieron que ahorita se puso junto a la pared? Oye, ¿y a él se le ponen las bolitas contigo? No. Ah, no, bueno, él seguramente está viendo a mi personaje con esas las bolitas en la cabeza. Bueno, que sí vamos a tener especiales navideños, ¿eh? O sea, no posadas, pero sí especiales navideños. Así es. Y chicos, agradeceremos infinitamente. Ya lo dijimos, creo que no, pero que compartan en redes sociales. Estaría increíble que nos echaran la mano. Digo, repostean muchos de ustedes, lo cual agradecemos infinitamente. Pero si nos comparten en redes sociales, obviamente llegamos a más personas. La familia de Inicio Latinoamérica crece más y más, y eso es justamente lo que queremos. Sí, saludos a Electra Oficial, a Sony, que dice buenas tardes, vengo por sus pagos atrasados.
No, pues ya habíamos dado los abonos chiquitos para pagar poquito, ¿verdad? Sí. Oigan, pero bueno, como justamente decía Draven, a todos los que nos están viendo, y de hecho, arribita en el chat pusieron, ya estamos a nada de llegar a los 2,000 followers. Nos encantaría llegar a esos 2,000 followers y obviamente eso es dependiendo de ustedes, porque al final ustedes son los que nos comparten. Entonces, si nos comparten en sus redes sociales, les recordamos que cada que llegamos a un cierto número de followers, nosotros hacemos un reto y lo cumplimos al pie de la letra. Lo que estaría bueno es que nos dijeran ahora qué quieren para los 2,000 seguidores, cuando lleguemos a los 2,000. Ya sabemos fuerte. Qué. ¿Ya hay? Hay una sorpresa. ¿No nos vas a decir? No, es una sorpresa, así que compártanos en sus redes sociales. Ah, sí, ya sé. Nosotros también. Y pero díganme, ¿qué es? Aquí no. Y privadito. Perdón. No, luego te contamos todo. Ya. Estamos todos involucrados. Pero bueno, el pero sí vale la pena, vale la pena que nos ayuden. Así es que ayúdenos, compártanlo en sus redes sociales. Recuerden, ahí en los puntitos se meten. En compartir, los redirige a Facebook o a Twitter. Y así llegamos a más amigos de ustedes. Sabemos que tienen muchísimos que les gustan los videos. Pero gracias. Maldita sea. Lo que dijo ella. No, sí, muy bonito. Aquí se me está pasando un momento complicado en el juego. Sí, parece que tu amigo no te está ayudando mucho. No, sí, ya no, se despachó. Se los agandalló, ¿verdad? Se despachó uno. Sí, me bajó un poco. Perdí mi farol. Sí, lo rompió. Porque también cuando entran a lugares oscuros, ustedes traen una lámpara. Pero el juego está tan bien. Aquí está. Está también diseñado que cuando ustedes traen un farol ya no pueden usar el escudo, entonces ustedes tienen que tomar sí, porque o traes una cosa u otra en la mano, ¿no? También igual pueden traer armas de dos manos, pero obviamente pues ya, como nada más tienes ocupada una. Ya lo ves. Ahí le están disparando. Le están disparando. Son como calaquillas ahí. A ver, chicos, que en el chat tenemos una pregunta para ustedes. ¿Qué van a pedir? ¡De Navidad! ¿A Santa Claus? Yo ya hice hoy mi cartita de Santa. ¿Y qué le pediste? Le pedí, es que si digo, no se cumple. Pero le voy a poner lechita. Ya puse mi árbol en mi casa. ¿Pero por qué lechita? Pues así, ¿no sabes? Se la toma. Galletas. Galletas para los animales. ¡Ay, no, para el camello, el caballo! ¡Puedo verlo! No, se atreve, sí puedes. Dice ahogándose en tres. Chupó gladiolas. ¿Y ahora qué? Espérame, déjame ver si mi escoria la puedo recuperar. Vamos a ver, este es un momento épico, muchachos. No, es un momento de escoria, no juegues, a ver. ¿Y por qué se atreve? Pues porque brinqué mal a la piedra y me... A ver. Uy, no todos están preocupadísimos. Por acá, Carlos preguntó que qué quieren de Navidad. Que tu corazón. Ayer. No, pero espérate, porque estamos en un momento de alta tensión. Vamos a ver qué pasa con la escoria. Ya si la recupera, pues ya seguimos con la Navidad. Si no, Draven va a estar muy bonito. No, es que ¿sí? No juegues. Les digo que ese es con lo que pueden comprar cosas y recuperar habilidades. ¿Y luego cómo podrían regresar con tu escoria? No, ya, o sea, la pierdes. O sea, como pasa con Dark Souls, si no la alcanzan, se va. Adiós como el caballo del... ¿Cuántas escorias te dejan en el libro? Para que se den una idea, traía ahorita como medio millón o 400,000 de escoria, cada enemigo les da como 10. 10 puntos. Ahí está. Miren, ¡Cero! Entonces tengo que ir al punto donde me mataron y ver si está ahí mi... ¿Y cómo la ves? ¿Cómo la encuentras? ¿Qué sale? Hay como un simbolito ahí flotando. Pero no me deben de matar hasta llegar a ese punto, porque entonces ya el nuevo punto donde tendré que aparecer la escoria que traigo ya cambió. ¿Y qué tal lejos estás? Córrele, porque... Está cerca, ¿no? Sí, está cerca. A ver, bueno, nos dicen mientras... que leamos el chat. A ver, déjame, por favor. Esto es. Yo quisiera una Jess bella y cariñosa para Navidad y toda la vida. Pero me conformo con que la familia siga como estamos. ¡Ay, qué bonito! ¿No? ¿Yo qué pedí? Pues yo pedí... Ahí está. A ver, la escoria, muchachos, la escoria. A ver, Carlos Guevara pone, ya tengo mi cartita. Cuéntanos qué pediste, Carlos, ya en realidad. Oye, ¿la escoria es lo que se ve allá atrás? Sí, es lo que está flotando ahí. Perdón, es que estamos impactadísimos con la escoria. Yo pido ser millonario en el escoria. Es que sí, si decimos no se cumple, ¿verdad? No, es que si decimos no se cumple.
Bueno, que no pasa nada, que digas que pediste a Santita. No, tú que pediste a Santita. Yo a Santa le pedí amor y paz y salud para el mundo. ¡Mis Universo! ¡Gracias! Corto, largo. Oye, Inoportuno ya está por aquí. Inoportuno, ¿tú qué vas a pedir en Navidad? Cuéntanos, ¿qué vas a pedir? Materialismo, dice materialismo. ¿No? Sí, yo quiero las figuras de Fortnite de Funko, toda la colección. Okay. ¿Material? ¿Qué quiero material? Yo quiero un Nintendo Switch. Ay, se ríe bien nervioso, chicken. ¿Quieres un Nintendo Switch? Sí. Porque me gusta mucho Nintendo, ya lo sabes. Me gustaría ir a alguien. ¡Escuela recuperada, muchachos! En este momento, Sir Craven tiene otra vez sus 427.909 puntos de escuela. ¡Alguien! Oye, querida, ¿cómo andan los Nintendo Switch, muchachos? ¡Leves! Que se los traiga Santa Claus, ¿no? ¡Santa! Creo que Santa me está viendo. ¿Ah, sí? Tal vez. Ah, bueno, pues hasta el Polo Norte, Santa Claus, ya vamos otra vez a matar y ya vamos. ¡No, por el amor de Dios! Ahogándose, si llueve, sube, por favor. Es que no hay. ¡Ay, caray! Es que tienes que ser como muy preciso en tus saltos. ¡Demonios! Ah, ya de los precios, vean. ¡Ah, mira! 7 kilos, anda por los. 7,299 pesos. Estamos viendo ya el precio. Pero en el Buen Fin estuvo en 4. No, Santa, no, Santa, ¿no fuiste al Buen Fin? Bueno, yo en el Buen Fin compré el Xbox. ¿Sí? ¿Y qué tal te ha salido? Casi no lo he podido jugar. Uy, así como. Pero hicimos el unboxing, ¿te acuerdas? Sí, el unboxing sí, pero no lo hemos jugado. ¿Pero por qué? Dice por acá. Dice por acá. Comprometiéndose con los. A ver, que saquen las frías. Que saquen las frías. Ah, sí. Porque es. Es diciembre. Y por acá pone, ah, en lo material, pues sí, un chip Switch o un Nintendo Wii. Tengo juego y unos cuantos amigos, pero no consola. Ay, ¿cuál es? ¿Lelo? Sí, no, sí, ¿Lelo? Pues ya sí lo vamos a llevar. Oye, dice, ah, que malo eres, siempre ven. No, me ahorro la respuesta. Ah. Como que ahorita está triste, mira, no lo molestemos. Electra, yo pido que tengan mucho trabajo para que me paguen a tiempo, pues bueno, ánimas. A ver, ¿en cuánto le vas a dejar el Nintendo Switch aquí a la niña? Por favor, dinos. Órale. O a la mujer, digo. Una buena promoción, ¿no? Más que nada. Oye, ¿qué pediste tú? A ver, ponos ahí. ¿Qué pediste de Navidad? En los chats. Ay, no, me aventaron un poco de pintor. Te digo que anda con el Tokio, va que. Oigan, a ver, este es el momento clave en el que van a empezar a hacer. ¡Ay, a que pues qué tanto te has comprado, a que! A ver, ese es el punto. Navidad es todo. Sí, Navidad es todo. La Navidad se lleva aquí. Oye, yo quiero ver Grinch. ¿Sí? Sí, me encanta el Grinch. ¿Andas muy navideña o qué? Sí. Yo ya puse Navidad en mi casa. ¿En serio? Yo no he puesto nada en mi casa en Navidad. ¿Ya te puse Navidad? Ya puse mejor. Mi árbol, mis esferas, ya puse unos santos que bailan. ¿Neta? Sí. ¿En serio? Y luces. ¡Wow! O sea, un día, ya ahora que nos acerquemos más a Navidad, me voy a traer mi gorrito. Ah, ¿vas a venir disfrazada de Navidad? ¿Tienes suéteres de esos navideños? Sí. ¿Te gusta? Sí. Yo lo tengo, voy a comprar uno y lo traemos. Sale. Yo de Santa Claus me voy a pintar la barba. ¡Ándale! Más bien no me la pinte. Oigan, dice inoportuno. Ay, cuidado, que este es el momento donde se ahoga. No, aquí todavía no, porque eso se recupera. Escuela recuperada. Me encantaría de Navidad en cuanto a lo material, el nuevo control Elite Black. Yo creo que me regreso. Ok, y por acá ponen. Ay, sí, ¿dónde está el control Elite Blanco? Mira, Electro me puso, a la señorita se lo dejo barato como la carne de gato. Pero bueno, me lo va a dejar barato el Switch. El Switch, sí. El Switch me lo. Pues esperemos que no, pero me lo va a dejar barato. ¿Por qué es barata la carne de gato? Ah, porque cuando hacen tacos en vez de que sean de res son de carne de gato. Ay, ¿de qué hablas? ¿Peta o ese te va a dar un... te van a... ¿Quién? Peta. Y por acá ponen, yo espero comprar el Switch para el 24 de diciembre en la venta de primer año. Oye, ya. Que me debería yo de poner diamantina en la barba. Y unas lucecitas. Y lucecitas. Barato como la carne de caballo. ¿Y tú te puedes disfrazar de...? A ver, ¿de qué me puedo disfrazar? Dinos, ¿de qué? De
¿De qué? De Hagrid, de Hagrid, de Harry Potter. Sí. Y a Draven, ¿de qué lo vamos a disfrutar? Le ponemos un pelito más así, se parece al profesor, al que es la Snape. Ajá, ajá. Oye, había alguien. Ya tenemos que mostrar. Quédate, volviste a pegar porque me pegar. Ya dinos, ¿qué vas a pedir tú? No, no, todos hacemos el gestón para su Switch, ¿qué tal? Ay, lo hizo Lipsi. O sea que vamos a hacer todos una qué. Una cooperación. Una vaquita, la vamos a decir así. Ya le vamos a decir. Una polla la vamos a decir. Una vaquita. Una vaquita para el Nintendo Switch. Okay, okay. Oye, ¿qué vas a pedir? No lo hagas, chique. Yo terminé con Diamantina por todos lados con los. ¿Qué? Viajar entre México es. Oye, siempre ven, ¿qué pasó con la ahogada? No, ya me regresé, ya. Ya preferiste no irte a ese. Sí, no, con mal. Los mendigos adornos. Yo no he puesto nada en mi casa de Navidad porque, pues, no he tenido la motivación suficiente para que haya Navidad en mi casa. Espero tenerla pronto y que. Porque, ¿saben? Lo que yo necesito normalmente es. ¿Por qué me quedan viendo raro? ¡Qué grinch! No, pues es que yo solo poner la Navidad me aburre mucho. Yo siempre la pongo todos los años y estoy solo. Ah, soy yo súper triste eso, güey. Soy yo súper sad. Soy yo súper sad. Todos te queremos, entregar. Estamos vivo solo. Creo que son. Prometemos que no te lo contigo algún día. Pero luego no, más como de. Yo todas las Navidades la pongo y estoy solo. Sí, se escuchó muy solo. Como el señor Scrooge. Vivo solo. Sí. Exacto, ah, eso hay que decir. Oh, yo puedo ayudarle a poner la Navidad. ¿Y a mí? También. ¿Me ayudas? Y a Luis también. Y a Ake también. Hacemos stream. Hacemos stream. ¿Quieren que hagamos un co-stream de cuando pongamos la Navidad? Ay, sí. Mira, Luis Solid mandó. Raven. Todo se derrumbó. Todo triste. Dentro de mí. Dentro de mí. Dice inoportuno, yo ya me quedé sin Sparks, los gasté en los Game Awards. Uy, inoportuno. Pero sigue viendo las transmisiones, sigue usando Mixer como plataforma para streamear y seguramente vas a recuperar todos esos Sparks. Que te llamaba Solín, si te dicen por acá. Solo. ¿Qué es eso? ¿De dónde salió eso? De cadena. Solo. No lo puedo creer. Pero bueno, ¿cuáles son tus juegos? A ver, si Trevi, tú que eres el rey de los juegos y a todos nuestros amigos que están en el chat, cuéntenos, ¿cuáles son sus juegos navideños favoritos? A ver si los jugamos. A ver, para que los juguemos. ¿A ti cuál te gusta de Navidad, si Trevi? Oclas. Así, tal cual. Sí, de terror. Sí, nada. ¿Qué te pasa, Sintremen? Y luego te quejas de que estás solo, Sintremen, y solo esas cosas. Pero, bueno, a ver. Pero es por Navidad, al menos. La Navidad es familiar, sí. Entonces definitivamente debes de elegir un juego party. Entonces, Overcooked está muy bueno. Está buenazo, sí. Mario Party también yo creo que es una muy buena opción. Aquí en la oficina son muy fans de los Jackbox. Yo no soy tan fan, que son esos juegos como de trivias, donde cada quien puede usar un celular, se puede jugar desde el celular y hay una pantalla principal. También esa es una muy buena alternativa para la gente que va a tener visitas en sus casitas. ¿Qué otra cosa podría ser? Mira, ya nos dijeron aquí. Fallout Shelter. Nos ponen por acá. Sonic nos puso Fallout Shelter. Ah, no está navideño, pero sí. O sea, es que hay dos cosas. Bomberman Battle Fest. ¿Quieren jugar algo para reunir a la familia o quieren jugar algo para que se les vaya todos los días de vacaciones, que son cosas muy distintas? Y Fallout Shelter o Fallout 76 son ideales para que se les pasen los días como agua entre las manos. Claro que sí. Just Dance, también los familiares para poner a toda la... Obvio, Mario Party, Luis Oli. Dice Sonic que Jackbox es la onda. Pues sí, la verdad es que yo nada más lo he jugado con dos personas y tienes la oportunidad de jugarlo hasta con 16. Entonces está interesante, Mario, sobre todo porque todos tienen un celular y ese es el control. Bioshock, el 1. Luis Oli, o sea, ahorita me estás poniendo mis videojuegos favoritos. ¿Qué está pasando? De hecho, yo en mis fiestas pongo Just Dance y pongo a la gente a lograr. que bailen y me estén logrando. Oye, muchos quiero mandar saludos a uno de mis mejores amigos que me está viendo, que es Pame. Salud, Pame, qué padre que estés por aquí. Crea tu cuenta y síguenos también.
Y en las redes sociales, Pame, dile a toda la gente de Querétaro y el mundo, vean a Jess Bullman, que es, bueno, la mejor conductora de México, el mundo y galaxias y tus vecinas, en Mix Latinoamérica. Escribes eso y entonces la van a poder encontrar. Sí. Lo que él dijo. No, muchas gracias, Pami, por vernos y pues te quiero mucho. Leloch dice que murió George Dancer en 2004. ¿Y ya que dice 14, que no va a ir a tu fiesta, Draven? De 2014, perdón. ¿Por qué? ¿A qué no va a ir a tu fiesta, Draven? Ah, muy bien, me quedaré sin los logros. Oye, mientras en el proceso. ¿Qué actitud? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están peleados? Estoy sintiendo vacío en las vidas. Hay una tensión. ¿La tensión? Tenemos que tenemos que juntar las líneas como las demás. A ver, espérate, vamos a enchacar. Dicho sea de paso, 2009 salió el primer Just Dance. No, pues sí está. Estamos tratando de alinear nuestros chakras para que se ríe y que se conteste. Yo pensé que les estaba dando algo. Ya contéstense, porque aquí en medio se siente... ¿Ya quieres a Supreme aquí? Que sí. ¿Ya quieres a Supreme? No. ¡Hombre! ¡Ah, sí soy yo! ¡Qué barbaridad! Bueno. Oye, y por aquí me ponen mucho que sí, ya va a crear su cuenta. Qué bueno que la cree para que nos vea por aquí. Y Luis Oli dice, en Xbox 360 recuerden el juego de Lips, es un karaoke. ¡Ah, que se está bueno de celularlo! Ya, ya, sí. De hecho, ya hace mucho que no sea el juego de karaoke. ¿Eh? ¡Uy, bájalo! En un mundo de caramelo. Ta, 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 ta. Sí, ¿no? A ver, cántalo. Las divinas. Las divinas. Pero somos gasolina. Gasolina de verdad. De hecho. ¿Neta? ¿Qué? Que Dark Nemesis es el que creó los atuendos de Ana Paola en Atrévete a Soñar. ¿Un juego? ¿El juego de Dark Nemesis? ¿No sabes que hubo un juego de Atrévete a Soñar? ¡Claro! ¿Hay un juego? Claro, hay que traérselo en el Retro Show un día, ¿no? Y que venga Dark Nemesis. Dark Nemesis, ¿nos puedes traer el juego de Ana Paola de Atrévete a Soñar de Patito Feo en el que tú colaboraste? El juego es para Wii. De hecho, hay una app de karaoke con X1. Sí, ¿nos puedes traer el juego, Dark Nemesis, y sentarte aquí con nosotros? Tú que fuiste el autor original de este juego para que aquí la señora... ¿El culpable de ese juego? ¿Por favor? ¿Cante? ¿O sea, te canto? ¿Por qué te canto? ¡Ah, neta! ¡Órale! ¡Que está bien chido! Ojalá no hayas participado en el de la triple A, Dark Nemesis, porque ese sí estuvo... ¡Ah, no! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡El mejor! ¡Uy! ¡El mejor que ha jugado yo, Pan de la Lucha! Sí, Pepe, me sorprendieron mucho. Y por ahí ponen, oye, sí, karaoke party. Estaría padre que... Bueno, chicos, recuerden, Ashen en Xbox Game Pass. Oye, pero a ver, ¿cómo va? ¿Cómo está cerrando hoy el Ashen? Cuéntanos nada más. Bien, nada que... más avancé un poquillo, obtuve un poco de escoria, la verdad es que no salí ninguna misión. Pero, seguimos con el título, ahora sí, Smash. Así que no se vayan porque se va a poner esto increíble. Y del Ashen tenemos como un minutito para hacer una reflexión final. ¿Qué le podemos decir si prueben a la gente para terminar? Denle una oportunidad. Si a la hora y media no los atrapa, déjenlo porque sí es increíblemente adictivo. Si los atrapa, disfrútenlo porque, como pocos, recientemente este título, la verdad es que es completamente normal. O sea, ¿tú acabando el programa te vas a seguir jugando luego? Por supuesto. Acabando el programa y luego llegando a mi casa y ya hasta el final de los tiempos. Bueno, yo ahorita voy a dejar a Jess Bullman se queda sola jugando el próximo programa. Yo me voy a ir con Sid Raven a seguir jugando Ashen. Yo los veo hasta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Sid Raven. Gracias a ustedes. Se vamos queda solita. Jess Bullman. Y tú no te vas a ningún lado. Te quedas aquí porque te voy a dar una paliza. A ver, broma. No, muchas gracias a todos los que nos vieron. Gracias, Penguin, porque pones que me viste cantar con el ukulele y que te gustó. Les recuerdo que tenemos una super sorpresa cuando lleguemos a los 2000 seguidores, entonces, ¡téngalo listo! Tienes razón, Sonic, tienes razón. ¿Qué puso? ¡Ándele! ¡No se vayan, chicos! Esto es Mix en Latinoamérica y esto fue Indie Room.
Do you think I'm stupid? To be fair, our fuel tank placement is a problem. Okay. And then there was a tornado. And then that is when he landed inside of the base, like a panther, and he shot Carlos. And me too. He tied me to a weather balloon. He was very creative. There's no way one man did all that you say. And when I find out what really happened, you will wish he had killed you. Wow. Bro, huh? We're on the YouTube.